chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les traigo un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar la chingona que tenemos por acá, la dosedora Parca Segovia. ¿Por qué hago este video? Porque muchos me solicitaron: oye, Manuel, platícanos de tu guitarra. Ok, hoy no nomás les voy a estar explicando nomás de mi guitarra, también les voy a estar explicando de otras marcas que ustedes pueden comprar. Entonces van a ver dos cosas al mismo tiempo, ¿vale? Así que vamos a comenzar. ¿Qué nos ofrece esta guitarra? Nos ofrece un color pues bastante bonito, un modelo sencillo. Nos ofrece este tipo de maquinaria, chéquenla. Unos refuerzos que lleva aquí en el puente, chéquenlos. No se ven muy bien, creo. Sí se ven. Esos tornillos se los puse después, luego les platico eso. Y nada más, ojo con esto. No tenía esto cuando lo compré, creo que no lo viene con el modelo. Es que tuve que comprarlo, el tornillito, bueno, me lo regalaron. Saludos para compañera. Y ahorita les voy a explicar por qué utilizo cuerdas de nylon, ¿vale? Así que vamos para allá. ¿Cuánto cuesta ese instrumento? Ronda entre los 3.000 a los 4.500, máximo hasta 5.000, pero no pasa. Creo que ni llega a los 5.000. Llega máximo a los 4.500. Este estuvo valiendo más en el presupuesto más alto que les mencioné. Viene con esta pastilla. Creo que por eso costó un poquito más caro de lo normal, porque muchas vienen con pastillas diferentes, unas más sencillas que las otras, no sé. El modelo es SGD20SBKA. Espero haberlo mencionado bien. Ok, ¿cuál ha sido mi experiencia con este instrumento? En primera, vale la pena, sí, vale la pena, porque para hacer una guitarra económica tiene su refuerzo. Dirán: ah, estas guitarras con hasta con octavadas se les cae el puente. Déjenme decirle que con esta no batallé en ese aspecto, pero ¿por qué tiene esos tornillos o por qué? ¿Qué pasa? Te voy a explicar. También tiene un golpecito que yo se lo di, o sea, cuando yo la compré, ahí está, cuando la compraron, que la neta venía bien, o sea, la neta, diseño sencillo, pero bien hecho. Entonces sí lo recomiendo. No esperemos mucho porque es una marca económica, a veces hay que ponernos a pensar, si estoy pagando tanto, pues no pienso recibir más de lo que voy a pagar, ¿no? Bueno, este moretón que están viendo, se lo hice una vez cuando llevaba mi guitarra en una funda, que espero que les enseñe una imagen, o si no, no hay ningún problema. La llevaba y resulta que en el viaje, sopas, se rompe, se vence la parte donde cuelga la funda. Esto creo que se debió a que luego cuando yo me iba a tocar la guitarra, mis compañeros agarraban mi funda y la jugaban, ¿no? No creo que, o a veces sí eran medios malos, pero no era tanto eso, sino que como la jugaba mucho, hizo que se venciera, ¿no? Ese es un punto importante. Ahora viene lo chistoso, lo de acá, porque creo que esto es lo que le va a interesar algo. Esto es una historia que cometí el error y que les digo que no lo vayan a hacer ustedes. Una vez, cuando me tocaba cambiarle cuerdas, de hecho me cuesta a veces conseguir cuerdas, resulta que en el tercer cambio de cuerdas, fíjense, casi nueva, o sea, póngale que llevaba un mes y medio, 2 meses con esta guitarra, póngale que un mes, sí, un mes, le cambié cuerdas. Bueno, resulta que a la señora le dije: véndame cuerdas calibre 10. Bueno, resulta que tenía, creo que un paquete nomás de calibre 10, y resulta que me vende una, se confundió y agarró dos de calibre 12. Nos dejamos confiar por la marca. Mi mamá me dijo: esa marca se ve buena. Cuando alguien no sabe de música, mejor hay que tratar de evitarlo. Pero no fue la culpa de mi mamá, ¿no? Fue tal vez ni la culpa de nadie. Fue solamente distracción y la distracción y la mala suerte de no haberlo checado. Resulta que yo en mi casa quito todo esto, aflojé cuerdas y le empecé a poner las nuevas.
y empezó a hacer esto. Se sentía como que esta parte del puente se quería alzar, principalmente hacia este lado. Cuando ponía las de este lado, a la hora de afinar, escuchaba como si estuvieran jalando muy feo. En ese momento, ya que la pude y logré afinarla, esta parte se hizo dura, se apretaba, no podía afinarla. Y tocaba y estaba bien dura. Estaba bien dura la guitarra. Y pues lo que ahora sí que fui con un compa, me dijo, no, tu guitarra está muy dura. Ponle cuerdas calibre 10, le dije, sí, le puse calibre 10. Llegué a mi casa y me aseguré y eran calibre 12. Resulta que una semana después volví a cambiarle, o sea, me duró una semana y mi mamá me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? No te vamos a comprar cuerdas seguido, ¿no? Dije, qué bueno que se rompieron porque si no le iba a dañar más. Este compa me dijo, igual saludas para el compa Yona, se te está despegando el puente. Dije, ¿cómo va a despegarse el puente? No le creí. Y sí, se empezó a despegar poquito a poquito. Y le empezaba a poner calibre 12. Y por más que le intenté, no se le quitó lo duro al instrumento. No se le quitaba. Me dijo un compa Héctor, oye, muévele al alma. Le movimos y se medio compuso. Pero cuando ya está dañado de acá, a veces ya no hay solución. Esta parte no sufrió daños. De hecho, para aguantar todo eso, no ha sufrido daños. Muy buena maquinaria, de hecho, sencilla pero buena, sinceramente. Sigo explicando, un día se me ocurrió poner estos tornillitos y santo remedio, ahorita no me ha batallado nada, está bien suave. Nada más que ahí me salió medio raro, ¿no? Por no llevarlo al agudero, eso es cosa mía, ¿no? Pero bueno, ahorita tiene cuerdas de nylon, son más suaves y duran más, pero ¿por qué? Resulta que aquí donde yo vivo está, bueno, no está tan el cañón lo del COVID, pero sí me hace difícil conseguir cuerdas, ¿no? Tengo que viajar como una hora y son 2 horas de ir y de regreso, entonces sí se hace complicado ese rollo. Entonces, esa es la razón principal. Dos, a veces está, o sea, a veces por las prisas uno no escoge bien y mira lo que pasa. O sea, a veces esa vez fuimos por las prisas y qué es lo que sucedió. Entonces, ahorita las estoy utilizando más que nada. Se escucha, no tiene la misma esencia, pero se escucha bien. No tiene la misma esencia, me refiero a que no va a producir la misma sensación que produce una cuerda de metal. Pero no se escucha nada mal, la verdad. La tensión reduce, entonces por eso tiene esta cuerda, la de arriba. Entonces les estoy aclarando dudas. Entonces, si aguanta las cuerdas pares y... Siempre y cuando la chequen, cuando la compren. De hecho, cuando yo fui a comprar una guitarra, bueno, esta, iba a comprar la docerola, encontré una docerola, pero me la están vendiendo rota de acá, de acá. Esta parte, o esta parte, ya no me acuerdo, estaba rota. Entonces dije, no, pues, ¿de qué se trata, no? ¿Ok? Entonces la recomiendo, eso, ahora sí que sí vale la pena. Ahora voy a hablar de otro modelo, que es igual Segovia. Aquí espero dejarles una imagen. En la cual esta guitarra o esta docerola viene un poquito con un diseño más mejor, una maquinaria más mejor y un tacón más chingón. Viene un poquito más superior. Estas guitarras andan entre los 3.500 a 5.000 pesos mexicanos. Y... sinceramente, como lo dije, viene mejor que la Segovia la que yo tengo. Por supuesto, aguanta las cuerdas pares y no les va a dar mucha batalla. La cosa que le pasó a mi compa, en su experiencia, fue que creo que nunca la desafinaba. O con esto, si es que estoy mal, compa, corrígeme aquí en los comentarios. Y si quieres dejar tu experiencia, por favor, cuéntala. Y ayudarías muchísimo y los invito a ustedes que si quieren verlos... y alguna duda, pues también los podemos comentar aquí abajo en la descripción, aquí en los comentarios. Bueno, resulta que él nunca la desafinaba y una vez fuimos a tocar y resulta que me dice, oye, se rompió el puente. Diga, sí, me dijo, creo que se rompió el puente en la maquinaria. Y dije, ¿cómo que se rompió el puente? Y yo pensé que era la parte donde están las cuerdas, donde se ponen, pero se rompió en la parte donde se afina. Y nada más lo estaba sosteniendo la maquinaria. Esa vez me la intentó componer y pues dice que creo que ahorita ya no está. Ya,
Ya murió, bueno, ya dio lo que tuvo que dar y de hecho creo que por lo que tengo entendido, esa Ocerola tenía más años con él, que ahora sí que tenía más años que la mía. Eran de diferente fecha, pues. Sinceramente, pues ahora sí que es una historia que a ustedes les puede servir para que ustedes quieran comprar su primera Ocerola. Otra marca que les quiero mencionar es la marca Oscar, no sé cómo se llama muy bien. Usted la conoce más que yo. Y es una que viene un poquito más mejor. Es una gama intermedia como a la vez de baja. Pero casi ya es más intermedia. De hecho, esta marca, si no me equivoco, la utiliza Ángel Escuro. Tiene una Ocerola así. Si usted, creo que estas guitarras creo que no tienen refuerzos. O sí, pero no sé. Pero si le hacen el servicio a la Segovia y a la Oscar que les estoy mencionando, el servicio de refuerzo, yo le llamo así, o el que le ponen en el puente para que no se les pandee o ahora sí que se les pandee la zona del puente o se les alce, pues les serviría mucho, ¿no? Ese servicio. Les va a dar pues mejor sonido tal vez, más suavidad, eso sí, y ese riesgo de que no se les alce por las cuerdas pares. Tienen un diseño más mejor. En cuestión del sentido de como que más profesional de alguna manera, entonces también se las recomiendo.